Presentamos nuestro segmento ambiental el día de hoy, Zona Verde, y vamos a conocer la opción presentada por estudiantes mexicanos para crear plástico biodegradable que busca solucionar los problemas ocasionados por el excesivo uso de plásticos convencionales. Veamos. Al menos 24 horas al sol debe pasar una mezcla de cáscara de plátano, fécula de maíz, vinagre y glicerina para obtener plástico biodegradable. Tres estudiantes mexicanos se inspiraron en los resultados obtenidos por la estudiante turca de 16 años, Elif Bilgin, que se ganó un premio de ciencia internacional al crear una pasta con el mismo fin. Ellos quisieron continuar con su proyecto y aseguran haberlo mejorado al lograr conseguir un plástico más resistente, impermeable y amigable con el medio ambiente. Afirman que es un material que se degrada en un mes, a diferencia del plástico elaborado a base de petróleo que puede permanecer por cientos de años en el medio ambiente. Así que este material no requiere del reciclado. Ellos plantean que de ser comercializado en el futuro, este tenga un precio asequible para garantizar el mayor uso del mismo y, por tanto, menor impacto ambiental. Esto es una prueba de que a pesar de contar con pocas herramientas y el conocimiento básico de química, se puede dar respuesta a graves problemas de contaminación del planeta.